se respira un ambiente muy sano en el pueblo, muy tranquilo. Tierra de oportunidad. Así la sintió Carlos III y así la sigue sintiendo su gente. Y para que así continúe siendo la Luisiana, el más con menos de la Diputación ha puesto su grano de arena. Lo ha aportado en forma de inversiones en clave social, para que el pueblo pueda atender a aquellos vecinos y vecinas que más sensibles han sido a los vaivenes de la economía. Así de servicial se ha mostrado la Diputación, apostando por el tejido empresarial, en forma de inversiones encaminadas a crear el clima perfecto para que broten nuevas ideas de emprendedores. Y en esa óptica asistencial es donde la cultura y el deporte han vuelto a ser prioridades para ofrecer a los ayuntamientos sevillanos numerosas actividades. Acciones concretas a las que sumamos las obras, esas que con inversiones de la Diputación han acicalado a la Luisiana y la han mejorado para el disfrute de los suyos. Y al Ayuntamiento, liquidez. Ese ha sido el balón de oxígeno que las medidas coste cero de la Corporación Provincial han llevado hasta casi todos los consistorios de la geografía sevillana. Por todo eso, la Luisiana sigue siendo esa tierra de oportunidad y afecto emocional para los suyos. Es un placer vivir en este pueblo con esta unión, sobre todo la cultura que es tan importante para todos, tanto los mayores como para los niños. En la Luisiana, más con menos.